No, la idea es la misma, puede cambiar algún jugador como se puede dar en el próximo partido, pero creo que el equipo en estas tres fechas no se ha visto superado. Sí, esperamos tener mejor rendimiento, pero creo que estamos bien y que vamos a ir mejorando a través del campeonato y que seguramente vamos a marcar diferencia a medida que pasen los partidos. Guillermo, buen día. Estamos en vivo para Gol de Vestuario en AM1240. Desde lo estratégico y viendo lo que pasó, sobre todo en el primer tiempo contra Godoy Cruz, detrás del 9, ¿pensás en utilizar un jugador de tenencia y de no tanta verticalidad como fue Centurión? No, pienso, creo que Centurión, creo que el equipo no tuvo un buen primer tiempo. Quizá en el segundo mejoramos algunas cosas, intentamos jugar más y ahí fue donde llegamos al gol y donde tuvimos dos o tres situaciones para definir el partido, que te reitero, no fue un gran segundo tiempo, pero sí mejoramos con respecto al segundo, al primer tiempo, pero seguramente en esa posición juegue Centurión. Uno tiene un plantel donde hay otros jugadores que tampoco han jugado, pero pone lo que cree que es mejor y trabajamos para que todos lleguen a su máxima expresión, pero uno piensa en todo el grupo, no solamente en algún nombre. Quería consultar acerca de Pablo Pérez, que parece que con la sanción de Tevez ha quedado como el nuevo capitán de Boca. Quería consultarte por qué decidiste que sea él el capitán y si hoy Pablo Pérez es una pieza inamovible de tu once inicial. Hoy Pablo Pérez está pasando un muy buen momento y obviamente que tiene ganado su lugar. En cuanto a la capitanía, tiene que ver la ascendencia que ha tenido en los últimos años y se dio de una manera natural. No tuve que elegirlo yo, sino que naturalmente quedó él de capitán después que fue expulsado Carlos el otro día. Hola Guillermo, ¿qué tal? Soy Nicolás Álvarez de Radio Nacional. Seguramente Benedetto debe tener una ansiedad muy importante por convertir un gol en la Bombonera. Quiero que cuentes qué te pasaba a vos cuando eras futbolista con ese recorrido importante que tuviste y no te tocaba marcar. ¿Qué pasaba por tu cabeza? No, yo hice a los 2 minutos que entré el primer partido el gol en la Bombonera. Sí, no viví eso.